¿Qué tal? ¿Cómo están? Oiga, antes de que se acabe el 10 de mayo, quiero agradecer la invitación a Marisol Sánchez Alamillo por la invitación a esta bonita cena, muy significativa, pero sobre todo, pues aquí en una reunión familiar, sobre todo que traen unas sorpresas para todas las mamás que aquí presentes, sobre todo, pues bueno, que invitaron a algunas otras. No pudieron venir porque seguro estoy que también hicieron unas cena, un convivio en su casa con sus hijos. Y pues bueno, están los que están, somos los que estamos. Y quiero aprovechar para mandarle los saludos a las mamás allá en Estados Unidos, que ellas van a festejar este próximo 12 de mayo, domingo 12 de mayo en Estados Unidos. Pero hoy es 10 de mayo aquí en Santa Rita, aquí en Jerez, aquí en Zacatecas, aquí en México. Feliz Día de las Madres a todas y todas las madrecitas del mundo, donde quiera que se encuentren, y a todos nuestros seguidores por igual. Los saludos especiales para tantas y tantas. No puedo mencionar a cada una de ustedes, pero en sí les mandamos los saludos a todas y cada una de ustedes. Y pues vamos a iniciar haciéndoles un obsequio de unos pequeños arreglos florales que hicieron la... el modo de enviarlos desde Estados Unidos a sus mamás. Así es de que vamos a comenzar, quédese con nosotros. Así comenzamos desde Santa Rita, Jerez, Zacatecas, tierra de fiesta. A ver, empezamos, Marisol. Este ramo es para Lucía, de parte de su hijo Mari, con mucho amor y mucho cariño. Ok, a ver. ¿Este para quién es? Este es para mi mamá. De sus hijos, y estas para sus abuelitas de gorro. A ver, este es para mi mamá. A ver. Es para mi mamá, de parte de mis hermanos. Ay, qué bonitos. A ver, vamos a entregar. A ver. Aquí le mandan estas flores. Parece para que le den su abrazo. Que de una luna, Ángel. Ah, ya se adelantó Angelito, un pequeño detalle, aparte de todos sus hermanos. Aquí, ¿quién le mandó este mensaje, este arreglo floral? Mi hija. Pues dígale unas palabras usted, de agradecimiento, pues muchas contento. Muchas gracias, todo lo que Dios te bendiga y Dios te socorre y feliz, que hayas pasado un día feliz a hoy, igual que nosotros. Bueno, aquí también ellos deseando que se la pasen muy bien, muy contenta. Gracias. A ver, ahora sí, Ángel. Dale su ramo. ¿Quién se lo manda? A ver, hijos. Mándale los saludos a sus hijos. Seguro ustedes la van a ver. Muchas gracias, hijos. Los extrañamos y los queremos mucho. Gracias por estos momentos. ¡Ay, qué bonito! Y acá tenemos un pastel. Comprendan la situación. A ver, vamos, Daisy. Vamos, Daisy. Primero. Usted primero. A ver. Maya, ya va a partir el pastel. ¡Parece! ¡Vamos! ¿Quién le da ese obsequio? Yo, dígale yo. La más renegona de todas. La más renegada del rancho. Ah, ya te cacharon. A ver, Daisy, sigues. A ver, Daisy, tú, Marisol, dales unas palabras a tu mamá. Pues para todas las mamás, feliz día de la mamá, en especial para la mía, para mi mamá aquí, para todas, Elena Rosa, mi comadre Irma, mi comadre Miguel, para todas en especial, para Mario, para Gaby. Felicidades a todas las mamás, a Erika que aquí está, Marisol, feliz Daisy. Feliz cumpleaños a mi hermano Raúl, hoy. ¡Ay, está en la madre! ¡Se estrenó! ¡La madre! A las 11:15 de la madrugada. ¡Hijo de la chingada! Pudiera haber nacido el 9, pero no, que él quiso nacer el 10. ¡Estás a tu hermana Eva! ¡A tu hermana Eva! ¡Mira, aquí está! ¡Aquí está! ¡Abrazo! ¡Mari!
Para la mamá, de la mamá y de la mamá. Dile unas palabras a tu mamá. Que la quiero mucho y que gracias por siempre estar conmigo. Que la quiero mucho. Okay. Nos faltaban más, otras nos faltan Daisy. Ay, una flor para la abuelita, la tía. ¿Quién falta, Daisy? ¿Quién falta, Daisy? Dásela a Erika. ¿Quién es Erika? Yo, Gordurín. ¡Dame la ¡Vengo! Gracias, ¡Ven! ¡Te falta, bebé! Ahorita lo partes, ven. Mira, agarra otra. Dásela a tu tía Azucena. Mira, ya la arreglaste también. Allá está. Azucena, pégale un grito que ella venga. ¡Cuñada, venga! Pues de qué criatura, ¿qué están haciendo? Mira nomás. Ahí está. Oiga, pues qué bonito ese detalle, un pequeño presente para todas las mamás que están aquí y sobre todo, pues bueno, que comimos muy rico, discada, como camarón, cóctel de camarón y arrocito, pues los ingredientes, la salsita no podía faltar, el pollito rostizado, entre otras cosas. Pues bueno, esto fue lo que se hizo. Más a ratito viene el postre, la gelatina, el pastel y muchas felicidades a las mamás aquí allá. Allá le partieron. ¿A qué horas? ¿Que no avisa? No, se dieron la libertad de partirlo cuando no decían. Cuando no decían, ¿verdad? Cuando todavía no era la hora. Sí. Hola, preciosa. Chiret. Hola, Chiret. ¿Quién vino? Oigan, pues vamos a tomar la fotografía del recuerdo. Y aquí con las mamás. Mamacitas, arrímense. Oiga, pues ahí quedaron las fotografías oficiales del recuerdo. Aquí. Y muchas, muchas felicidades. Ahora sí, a partir del pastel. Ahora sí canten a las mañanitas. Estas son las mañanitas. Esperando pastel. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de las madres te las cantamos aquí. Despierta, madre, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que lo partan. Una, dos, tres. A ver, espérense, déjenles tomar una foto. Los novios. Agárrenla. Miren, a mi tía Lucia la tienen bien apachurrada. Una, dos, tres. ¡Bravo! Manche, ni salió. Queremos pastel. Pastel, pastel, queremos pastel. Más pastel. Hombre, que finalísimos. Queremos pastel.
Pastel, más pastel. Ay, pero no es también en la fábrica. ¿Sí? César. ¿Tú también? ¿Sí? Oigan, pues todos ya cenaron, ya disfrutaron. Allá está el brincolín, allá está el todo. Mi gusto, vamos por gelatina y pastel. A ver, vamos a siguen las sorpresas. Órale, a ver. Muestre. Mira, Milky. ¿De parte de quién? De sus hijos. Gracias. Puros corazones, ¿eh? Ya los pájaros. Estos son míos. Según la urgencia y la necesidad. Déjelos unos días. Sí, ¿verdad? Bueno, ya después dirá el tiempo. A ver, Marisol. A ver, deja que se nos vaya el trailer. Te escapaste con la tri. Saludos a todas las personas que hicieron posible esto. Gore, Juan Pedro y Emanuel. Y para Mague, para sus hijos, para sus hermanos. Y pues para todos en especial, para mi Miki, para todos ellos, pues un fuerte abrazo, feliz Día de las Madres, para mi hermano feliz cumpleaños y pues para todos, un rato agradable aquí con la familia. Andale pues, gracias Marisol y la gente que está por acá, a la China que va de madrina en el juego de softball o del béisbol. El domingo 19 nos vemos por allí, también en el cumpleaños de la nona que va a estar por ahí, banda Rancho Grande, y allá en el juego va a estar banda Los de la R, así es de que va a haber tres fiestas ese día. Aprovecho. Ahora sí, nos vemos, nos vamos. Cómete algo, Mike. ¡Fiesta! ¡Oro! Gracias, buenas noches.